kontu honekin hasi ginenean norbaitek esan izan baligu hain luze joko zuela, ba, ez geniok esin iztuko. Baina nahi zuzen hori da nik uste dut gure ahulezienetako bat. Sartu ginen, nun sartzen ari ginen jakin gabe. Pues comenzó con la demanda de un grupo de mujeres de querer participar en la fiesta el año 96, en el alarde en concreto, pero no, nunca pues, nos imaginamos que se iba a montar semejante lío y que iba a dar lugar a una fractura social como la que ha ocurrido. Que rompió cuadrillas, familias, nuestra vida a veces estaba incluso en peligro físico, y no solamente los días de autos, sino durante todo el año, ¿no? Se veía que era un tema conflictivo, de una reivindicación, y evidentemente que necesitaba de apoyos. Lo que era la reivindicación a la participación de algo que era tremendamente importante. Y luego ya tú puedes optar si quieres participar o no participar, ¿no? Mila batzion da largoita mizortzian geitu, sortua zen ja, eta gure eskutara iritsi zen tradizionalistek egindako panfleto bat, eta panfleto horrek salatzen zuen berdintasunen aldeko mugimenduak, duela alardearen kontrako mugimendu bat zela, eta horren atzean bazu dela inbat indar izkutu, eta horietako indar bat omen zen gaita lesbianen lobby bat. Nik iruditu zitzaidan homofobia kutsu izugorria zaukala, eta ez zutela benetan horren atzean, mugimendu horren atzean, zertzagoen argi ikusi nahi. Emakumeak eta gizonak berdintasun mailean bizitzea festa. Me emociono, pero conocer en tu propia tierra lo duro que es conseguir unos derechos tan obvios, ¿no? No sé, es tan alucinante que todavía me emociono, ¿no? Con ello. Todo lo que sea avanzar en la resolución de conflictos en torno a lo que es la participación ciudadana de mujeres y de hombres, merece la pena totalmente, ¿no? Y sobre todo en este caso, en el que las mujeres somos las que nos quedábamos fuera, pero que es también emblemático el que se resuelva bien, porque crean referentes. Y ha sido una travesía del desierto difícil, dura, larga y triste. Y en el cual, pues claro, te das cuenta que los derechos, y sobre todo los que tienen que ver con la mujer, pues siempre qué duros son, ¿no? Mila batzion da logita mazillaz geroztik gauzak aldatu dira, nabarmena da, aurrera egin dute, oso modu mantxoan, dena zatearen, baina esan daiteke aurrera pausoak eman direla. Eusen modutara, oraindik ere deigarria da, batez ere Hondarribian, nola Ertzaintzak oraindik babestu behar dituen Jaizkibel konpainian dihoazenak, eta nola Kale Nagusitik gora egiten duenean Jaizkibel konpainiak oraindik ere zer reakzio izaten duten tradizionalista batzuk. Horrek nabarmentzen duena da oraindik ere asko dagoela egiteko berdintasuna behar bezala finkatzeko. Soy por carácter muy optimista, en general, pero me parece a mí que algo así no se puede mantener durante mucho tiempo. Entonces solía pensar que esto se convertirá en un anacronismo, es decir, algo que se narrará como algo que ocurrió en un tiempo, pero que no tenía sentido. Porque esto es imparable, o sea, somos más de 300 personas que va aumentando año por año la compañía y el futuro ya es presente. Cuando el día 30 de junio veo a filas y filas de chavalas de 17 años tocando la música de San Marcial y participando del alarde, realmente se me olvidan los malos tragos. A mí me emociona. Ez dakit laster edo luzarora, baina emakumeak izango ditugu gizonezkoen eskubide berak, eta parte ahal izango dugu alardean geranak bezalaxe, pertsona normalak. Azken batean, pertsona gera gizonak bezalaxe, hormona desberdinekin, baina beste desberdintasunik ez dago. Edo ez legoke.